on the hotel floor. Gotta face my past before I end up in your arms. In your arms. I write my thoughts on an empty page, but no matter what I do, I still feel the same. Hola, hola, bienvenidos a Apex Legends Mobile. En primera persona, bien estamos con un nuevo video, señores, con bastante información, bastante noticias sobre lo que sería este lanzamiento de Apex Legends Mobile. Por fin ya lo tendríamos como bastante cerca, pero también ha habido como bastantes filtraciones, bastante información que vamos a comentar a continuación, ¿listo? Entonces, primero que todo, acaba de salir hace algunos días lo que sería Apex Legends para Nintendo Switch. Por fin, señores, por fin. Este Apex Legends para Nintendo Switch, tenemos también como buenas y malas noticias, y es que los jugadores de Nintendo Switch van a requerir una membresía de Nintendo Switch Online para acceder a las funciones en línea de Apex Legends. Listo, esto dice que lo confirmó EA, pero pues todavía no sabemos, porque también en otra noticia me sale que no es necesario lo que sería pagar para esta membresía para jugar online lo que quería Apex Legends, pero yo creo que efectivamente sí necesita pagar, porque pues así mismo estaría jugando con los otros juegos, ¿listo? También algo muy importante que tienen que tener en cuenta es que hace algunos días hablamos sobre lo que sería el tráiler de la Nintendo Switch, que estuvo bastante épico. Igual si no lo vieron, acá lo estaré dejando. También algo muy importante es que se ha filtrado lo que sería una lista de dispositivos compatibles, de lo que se cree que van a ser compatibles para el Apex Legends Mobile, ¿listo? Acá les estaré dejando las imágenes. Vamos a ver que tenemos iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, ¿listo? Xiaomi, desde el Xiaomi 8, Xiaomi 6, Xiaomi Note 3, Xiaomi Note 2, ¿listo? Entonces vamos a tener bastantes dispositivos compatibles, Huawei P20, Huawei P20 Pro y así sucesivamente. Entonces acá arriba les estaré dejando todo lo que sería los dispositivos compatibles con lo que sería Apex Legends Mobile, que pues se cree, ¿no? Se cree que van a hacer esto ya más actualizado, porque anteriormente también les traje una lista de los dispositivos compatibles, pero pues no era como tan exacta. Esta ya teniendo como más exactitud en cuanto a los dispositivos compatibles, pero pues ya estaremos viendo cuando salga el juego oficial qué dispositivos oficialmente nos correría el juego y qué otros no. También es muy importante tener en cuenta que si tienes un dispositivo gama media y ves que cumples con los requisitos, o tu celular no es tan potente, entonces también puede ser que el juego sí te corra, pero no te vaya tan fluido, ¿listo? Algo que tenemos que tener en cuenta, también muchas personas están hablando de que Nintendo Switch Apex Legends funciona a 30 FPS, ¿listo? Entonces es un detalle que también tienen que tener en cuenta. Dicen que sí, dicen que no, pero pues la mayoría está diciendo que está corriendo a 30 FPS, ¿vale? ¿Qué más tenemos, señores? Y es que se ha filtrado lo que sería el nuevo tráiler de Apex Legends Mobile, pero vamos a ver que esto es demasiado como entre comillas. Vamos a verlo acá muy rápidamente porque yo me sorprendí al momento en que lo vi por primera vez, pero después me puse a analizar, después me puse a recordar y vi que efectivamente esto no era tan cierto como creíamos. Acá les voy a dejar lo que sería el tráiler y acá vemos efectivamente cómo empieza y también como un estilo bastante antiguo que utilizaba Apex Legends a sus inicios. Listo, los que hayan jugado Apex Legends o vienen desde lo que sería la primera temporada sabrán que efectivamente este tráiler ya lo hemos visto. Este tráiler ya estaba en lo que sería Apex Legends desde la primera temporada. Es bastante viejo, entonces también tiene que tener eso en cuenta. Y ya se desmintió que esto pues prácticamente no sería el tráiler oficial de Apex Legends Mobile, sino que va a ser otro completamente diferente que se estaría trayendo al canal inmediatamente salga, listo. Entonces básicamente esto fue un rumor que pues se regó muy rápido, pero pues acá también lo vengo a desmentir. Esto es un tráiler que ya teníamos anteriormente en Apex Legends. Puede ser también que este tráiler que estamos viendo, que es demasiado antiguo, vaya a salir en el tráiler de Apex Legends Mobile, ¿vale? Como que lo vuelvan a utilizar, pero como vemos, este simplemente ha sido como el tráiler que hemos tenido anteriormente, entonces no nos presenta como algo nuevo en el cual pues nos podamos asombrar. Incluso no sale lo que sería un celular o alguna imagen de que va a ser el Apex Legends Mobile, sino que simplemente nos pasan como el mismo tráiler que ya hemos visto anteriormente, ¿listo? Acá vemos como Rey está disparando contra Laughlin y sale Pathfinder atacando ahí con toda la fuerza. Entonces, como les digo, este tráiler hasta ahora
con toda la información que tenemos no sería cierto, ¿listo? No sería cierto, entonces F, no se ilusionaron, pero pues ahí estaríamos al tanto de todo lo que sería toda la información, todas las filtraciones que estaría teniendo Apple Legends Mobile. También algo muy importante y es que se ha estado filtrando lo que sería unas APK que se dicen que van a ser de Apple Legends Mobile, que efectivamente es Apple Legends Mobile, unas APK de creadores como desconocidos. Te les recomiendo que por ahora no estén descargando esas APK que dicen que ya salió Apple Legends Mobile y te pasan una APK, no estén descargando esa APK porque pues no se sabe qué tenga, que con qué intenciones sea eso. Entonces también para cuidar sus cuentas y para cuidar lo que ya es su dispositivo, lo más recomendable es que no descarguen APKs que digan que el juego ya salió. Si no ha salido, listo, no ha salido por ningún lado. Ahí estamos como al tanto de todas las filtraciones, pero como estamos viendo que va a salir como un juego bastante potente, bastante grande, muchas personas ya están filtrando lo que ya trailers que no son, están filtrando APKs que no son, entonces también tienen que tener eso muy en cuenta y no dejarse engañar por todo lo que pues puedan ver más adelante y que les puedan como ofrecer también, ¿vale? También algo que me falta decirles es que todas las personas que descarguen lo que sería Apple Legends en Nintendo Switch van a tener una skin de Pathfinder bastante, bastante genial. Se ve demasiado genial, es una de las skins favoritas de muchos jugadores. Entonces ahí tenían lo que sería su skin exclusiva para los jugadores de Apple Legends para Nintendo Switch, ¿vale? Ojalá cuando salga Apple Legends Mobile podamos tener como una skin exclusiva simplemente por los que jueguen en Apple Legends Mobile. Tampoco tenemos muy claro si todos vamos a jugar en un mismo servidor o vamos a poder elegir si vamos a estar en un servidor o en otro, listo. Entonces eso tampoco lo tenemos muy claro, pero pues ya se acerca lo que sería la nueva temporada de Apple Legends y a las personas que estén jugando en Nintendo Switch que ya lo hayan descargado también les estarán regalando unos niveles extra, ya que empezaron como con la temporada a medias, como en la mitad. Entonces para que alcancen a terminar la temporada les estarían regalando unos niveles extra, ok. Y también recuerden que en el canal ya subí lo que serían los requisitos que estaría pidiendo para dispositivos móviles de Apple Legends, también la fecha estimada de salida de Apple Legends Mobile y también muy importante toda la nueva información que vaya saliendo de Apple Legends. Tengo bastantes videos de lo que sería Apple Legends Mobile en el canal. Te les recomiendo que si no lo han visto vayan a verlos porque tiene información bastante interesante que estoy seguro que les va a servir. Y listo, ya saben que les gustó el video y les sirvió la información, pueden darme un grosso like acá abajo, se pueden suscribir para seguir todos los videos que estoy subiendo diariamente, pueden activar la campanita para no perderse ningún video, pueden compartir este video con su clan, su team, sus amigos, porque si yo creo que les va a gustar y se van a emocionar bastante con lo que sería esta información de Apple Legends Mobile. Por fin tenemos lo que sería nueva información. Recuerden que apenas salga cualquier filtración, cualquier video, cualquier imagen, la estaré trayendo inmediatamente al canal para que estén totalmente informados, ¿listo? Ya saben que pueden darme los comentarios acá o que estaré respondiendo y que en el canal hay una biblioteca llena de videos con demasiada información que estoy seguro que les va a servir. Guías, trucos, tips, código, batallas épicas, te les recomiendo que le echen un vistazo. También se pone al Discord oficial del canal, el link se estará dejando acá en la descripción, donde creamos salas, hacemos partidas y realizamos bastante eventos, ¿listo? También estoy haciendo directos diarios de Facebook Gaming, entonces les recomiendo que vayan a verme todas las noches, el link se estará dejando acá abajo para que juguemos juntos, ¿vale? Y nos veríamos hasta el próximo video. Y chao, chao.